Gracias a Dios que hoy me pagaron, pero tengo que pagar los biles, la renta todavía no va, es hasta la próxima semana, o sea que voy a sacar cuenta, a ver, porque la verdad es que necesito comprar ropa, zapatos, porque no tengo. $20, $40, $60, $80, $100, $200, $300, $400, $500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, $535. Ay, gracias a Dios. Bueno, le voy a mandar 200 a mi mujer. Bueno, me sobraron $235. La verdad es que necesito comprar ropa yo, porque la mismita ropa tengo desde que llegué de Honduras, man. Zapatos no tengo tampoco. ¿Aló? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Aquí en la casa, fíjate. Sí, cansado, pero fíjate que te estaba llamando para pedirte un favor, fíjate. Sí, es que fíjate que quiero ir a la tienda a comprar una ropita y unos zapatillos, porque pues como la verdad es que llegué de Honduras, no he comprado todavía ropa, pues. Y ahorita pues como me sobraron aquí unos 200 y algo ahí de dólares, entonces quiero ir a comprar una ropita y unos zapatillos, fíjate. No, es que quería ver si tú me dabas ride, pues, para la tienda. Vaya, pues, muchas gracias. Aquí te espero entonces, pues, afuera. Oye, sobrino, vamos a la tienda, loco. ¿Dónde quieres ir? Acompáñame, por favor, es que quiero ir a comprar ropa y zapatos, fíjate. Oh, ¿al mall quiere ir o qué? Al molotón, sí, pero al mall no, hay muy cara las cosas ahí, hombre. No, ¿y cómo? No me ajuste este dinerito que tengo en una camisa, se me va a ir todo. Yo necesito comprar ropa, pero ropa barata. Llévame a un lugar barato, por favor. Ah, al molotón. Está bien, vamos, pues. Vamos, pues, vamos. Bueno, tío, vámonos, pues. Mira, ve, espérame, déjame ir a ponerme las botas. Tío, y con la misma ropa de trabajo se va a ir. Sí, así me pensaba ir. Mejor cámbiese, yo lo espero aquí ahorita. Ah, que me cambie de ropa. Vaya, pues, está bueno entonces. Ahorita me voy a poder cambiar. Vámonos, pues, sobrino, ya estoy listo ya. No. ¿Algún murido hubo por ahí? Ay, ay, qué rico. Las hamburguesas, ¿va? Ah, en la número 3. Número 3. Ah, mediana. ¿Cómo habla español? Y yo batallando con el inglés. Este, número 4 y número 3, ¿verdad? Y dos tocas, por favor. Ah, esto. Ah, para aquí. Hoy sí voy a comer. Bueno, como ya estoy en Estados Unidos, puras hamburguesas. Porque nosotros los hondureños no comemos frijoles. Qué rico. Mm.
Voy a ir al baño para hacer más espacio yo, para ordenar una vez más, porque la verdad están ricas estas hamburguesas. Sí, tío, llegamos a la tienda ya, ve. Ah, aquí en la tienda, sobrino. Qué barato va. Ese es el precio. Está bonito el chalequito, ¿eh? Tiro presencia, va. Está bonita, ¿ves? Esta me voy a llevar. Ahora falta el pantalón. Este está bonito, ¿ves? Y baratos. Y si hay ropa barata. Aquí voy a comprar bastante ropa, ¿no? Para mandarle a mi mujer a Honduras. En una caja. Zapatos también. Y para mi chiquito también. Aquí voy a comprar mucha ropa para mi chiquito. Quedan muy grandes estos. Estas están bien suavecitas para andar en la casa, ¿ves? Pero me quedan grandes también, ¿ves? ¿Sí, parando aquí, tío? Ah, sí, sobrino. Me gustó, sí, es barato, mire. Ya llevo mi ropita aquí ya. Solo faltaron los zapatos, de zapatos no hay buenos aquí. Ahí la llevo a otra tienda para que compre los zapatos. Está bien, ahí me lleva a otro lado, pues. Vale. Te iba a decir si. Date que necesito cortarme el pelo aquí, llévame a un lugar que conozcas aquí. Sí, está bueno, por aquí hay un lugar cerca por si quiere ir. Ah, está bueno, pues vamos. Sí, necesito cortarme el pelo, me estoy en peludo, no me va. Vamos pues. ¿Cómo vas a querer el cabello? Póngame la 1. La 1. La 1 es mi misión. Sí. Esto es lo que más me gusta a mí de cortarme el pelo. Que me echen un polvito. Qué rico. Me miro más joven. Guapo no, porque no doy, pero. Mami, no me contesta, hombre. No, tío, vamos a la piel mejor, ese vato no contesta. Bueno, vámonos si quieres.
Gracias a Dios ya llegué ya. Te pongo los tenis allá. Está bien.